Este fin de semana, el 25 y 26, realizamos el segundo campeonato beach volley en rama masculina y femenina en formato duplas. Nosotros realizamos un campeonato el 11 y 12 que se arrimaron 10 duplas masculinas y 6 duplas femeninas, y este por suerte tenemos 12 duplas masculinas y 9 femeninas. ¿En qué horario se va a realizar la competencia? Empezamos el sábado a las 4 de la tarde, continuamos hasta la noche y después el domingo a partir de las 9 de la mañana seguiremos con todos los otros partidos. ¿La gente ya está inscripta? Sí, por suerte llegaron al cupo 12 dupla masculina y 9 dupla femenina con una dupla paisandú que viene y estamos bien contentos porque de un campeonato a otro se arrimaron más gente. Si el pronóstico del tiempo llegara a llover, ¿qué sucedería? Eso nosotros suspendemos con anterioridad. Si el sábado comienza a llover, ya se suspende y se pone otra fecha para realizar la competencia. Este campeonato tiene un costo, ¿verdad? Sí, tiene un costo de 400 pesos por dupla. La plata lo que se hace es pagar los jueces, planilla y se refuerza el primer premio. ¿Los premios qué serían? Nosotros tenemos dos sponsors que nos ayudan, que en realidad son sponsors que nos vienen apoyando hace rato, que conseguimos algún descuento en compras y eso, más los premios que pone la Casa Deporte y luego premios en efectivos que refuerza la competencia, ¿no?